¡Hola, hola, guapetones! Hoy os traemos el vídeo de... ¡Esto piensan! ¡Mis padres! Sobre México. Hola, guapetones. En esta ocasión voy a invitar yo a un mezcal para toda la familia traído de México por mis dos niños. Para empezar a... Tenemos aquí ya los pasos. Para destensar las cosas y a mi suegra sobre todo. Mi está muy tensa. Ya que mi mujer pobrecita está yo un poquito nerviosa. Yo no estoy acostumbrada a esta cosa. La madre de Marta, la suegra de Vladi, está un poquito nerviosa y claro, yo ya como tengo unas cadenas... Pues... ¡Salud! Para todos. ¡Un chupito, Padre, mira que eso no es un chupito. Mirar. Pero bueno. Chin chin. Por México. Esto después de dos o tres gordas. Bueno, está. No entra fuerte. Que no, que está buenísimo. Yo me esperaba que sí, que iba a acercar. Está buenísimo. Pues como sabéis, hoy os vamos a hacer unas preguntitas, así un poquito para conocer vuestra opinión y pues qué es lo que pensáis un poquito sobre México, ¿no? Sí, sobre toda nuestra experiencia y demás. Chicos, quedaros hasta el final porque yo creo que va a ser muy interesante. Bueno, familia, la primera pregunta a mis suegros. Antes de conocer como tal por nosotros México, ¿qué opinabais? ¿Qué sabíais de México? Bueno, pues lo que veíamos por la tele, que no, supongo que no en todas, en todas las partes de México, pero que hay mucha delincuencia. Con las niñas, pues la verdad que ahí lo que se escucha no son tratos muy buenos. Allí como que las niñas no son nada. Bueno, también... Otra parte que también, pues yo qué sé, mucho colorido, sí. Supongo que como en todos sitios, ¿no? Lo que pasa que solamente se ve lo que ellos quieren, o sea, lo que desde fuera quieren que se vean. Desde fuera, claro. Sí, sí, tal cual. Lo que hablamos siempre. ¿Qué es lo que pensasteis cuando os dijimos que nos íbamos a México? O sea, ¿qué es lo que pensasteis? Hombre, a lo primero fue un poco un... Yo qué sé, la gente se va a México, lo que decía la mamá. Claro. La gente se va a México, ah, nos vamos de viaje de novio a Cancún, a no sé qué. Ah, vale, 15 días, 10 días, un mes. No, nos vamos a México a visitar no sé qué, un mes, como fuisteis vosotros, claro, nosotros nos impactó. Digo, no por nada, sino por... Por lo que escucháis, por lo que habéis dicho, sinceramente, la primera vez que vinisteis y dijisteis que os ibais a México... Directamente les dije que no. Pero como cualquier padre y madre con sus hijos que se van a un país, que sabes que las referencias que tiene, no todo México y no, o sea, en la misma Ciudad de México seguro que no es toda, pero hay una parte que sí. Dos niños con 20 años. Yo acababa de cumplir 19 años, sí. O sea, con eso os lo digo todo. Ajá. Que se van a X kilómetros, pues la verdad, yo lo primero que le dije era que no. Aparte que vinieron diciendo que iban de mochileo, que si iban a ir, no sé dónde. Imaginaros como al padres principio, nuestra idea era esa, o sea, fue... Imaginaros como padres pensar que están a muchos kilómetros, que se van de mochileo, que no saben dónde van. Nosotros que estamos acostumbrados a esto, lo que decía Domingo, que se van 10 días de viaje de novio o 15 días, se van a un, claro, ya cambia, a un resort, un todo incluido, a irse fuera de allí, cuando claro. Yo sé que hay mucha gente que ha ido y encima los para la policía y tienen que pagarle porque si no les meten una multa, pues la verdad, lo primero que le dijimos es que no. Que quiero contar una cosa y es que sobre lo del mochileo, claro, nosotros en ese momento teníamos cero ahorros, o sea, no teníamos nada de dinero, pero nuestra ilusión era irnos a México. Y pues, ¿cómo nos íbamos a ir si no teníamos dinero? Pues así, de mochileo, de casa en casa, preguntando, nos podemos quedar a dormir, tenéis habitaciones, porque aparte sabemos que México nos hubieran acogido, y esta era nuestra idea, pero claro, es eso, pensar dos niños, yo tenía 19 años y Vladi tenía 22, claro, unos padres en verdad a la otra punta del mundo, que no es que te vas al lado de tu casa y dices te voy a romper. No, con la América, se va a América. Tú a lo mejor ellos dicen, bueno, vamos a Francia de aquí, según donde nada, sea, 3-4 horas, en un ya, pasa ya. Cualquier cosa, en un momentito estás allí. Claro, México, nosotros muchas veces decíamos, madre mía, si pasa cualquier cosa, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Es 12 horas en un avión. 12, cuando lleguemos allí. A ver, pues esa es la primera impresión. Estamos hablando antes de que de nos antes, vayamos, sí. Antes de que sepáis. Pero es que, ¿os acordáis?
quedaron con mis padres. Sí, la primera vez sí, nos fuimos a comer los para cuatro a cenar. Y les dijimos, estuvimos hablando y dijimos, bueno, si un caso les alquilamos un coche allí, que al menos tengan cómo moverse. Que nosotros no sabíamos en principio que ibais de mochileo. Entonces nosotros, lo más lógico, digo, estos se van a un resort de estos, donde sea, les cogemos un coche, les cogemos el hotel, lo que haga falta. Entre los cuatro padres, pues hablando ahí, tal, 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 para que estuvierais más o menos bien y localizados. Porque era una cosa que les hacía mucha ilusión. Y con wifi, que tal, pero claro, cuando nos enteramos que iba a ir de así, digo, madre. Pero cuenta cómo dijimos que nos íbamos. No, bueno, vinimos nada, chicos, que la primera vez fue que eso, que no nos dejaron, pues no nos dejaron, son padres, hay que respetar. Y la segunda vez lo que hicimos, las ganas nos pudieron y ya teníamos los papeles de Vlad y todo en regla. Compremos los billetes del vuelo y dijimos, y luego avisamos, nos vamos, así con un papel mínimo dijimos, nos vamos. Sí, así ya estaba todo hecho y entonces ya fue la segunda parte, cuando ya con Marta yo me voy a comprar film, no sé qué, para embolicar las maletas, que si tal, que si cual, digo, madre. Sí que es verdad que nos han tirado mucho. Y yo ahí diciéndole a Marta y a Vlad, y bueno, tú llevas la maleta así y la maleta tiene que estar así. Y si tú ves la maleta que no es eso, no la toquéis. No, paranoia, ¿sabes? No, o sea, cosas mías, porque bueno, yo soy un poco que, bueno, en esa cosa. Que eso nos lo dicen cada vez que vamos a cualquier parte. Sí, 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 sí. Pero, claro, pensar una cosa, lo único que hemos viajado es por Europa, y por Europa es la Unión Europea. Nosotros no tenemos que hacer nada, es decir, la mochila, en plan, la ves todo está el rato. Más, estás como en tu país, sí. Tipo, nuestro país es España, pero en verdad toda la Unión Europea es nuestra también. Entonces, viajar a un continente nuevo, que necesitamos visado, necesitamos papeles, todo, o sea, todo. Y Vladi, tú cuenta lo que os dije yo cuando ya vinisteis con el billete, no, cuando enseñasteis el billete, ¿no te acuerdas? Ahora me matas, no, dímelo. No, bueno, me dije, bueno, si yo sé que... Que si lo íbamos a hacer, lo íbamos a hacer ya, ¿no? En plan... Claro, y que me sabía mal que la primera vez os dijimos que no, y que si era vuestra ilusión, pues sí, que es, mira, verdad. Que... Pues para adelante. Quiero saber ahora, pues, ¿qué opináis después de vernos a nosotros cómo nos han recibido y todo? ¿Qué opináis de la gente mexicana? O sea, apartando ya lo que hemos dicho al principio. Sí, sí. Pues nada, pues muy bien. Cuando nosotros veíamos los vídeos, que la gente, hubo gente que fue a recibir a los niños. ¿Los niños son ellos? Y que estaba muy bien. Luego que fueron a... No sé cómo era que... Xochimilco, lo de los barquitos, allí cantando. Buah, pues muy bien. Y cada vez que iban subiendo vídeos... Hombre, supongo que hoy en día también, al haber YouTube y a esta manera de comunicarse, estar conectados, es diferente a antes, que no había nada. Cada día veíamos los vídeos. El vídeo de la pedida, el vídeo de todo, todo, todo lo veíamos. La gente súper amable, la gente mexicana buena. Sí. Cuando os enseñamos todo lo que nos regalaron, gente que no conoces de nada, para nosotros fue un orgullo. Contigo, estando aquí ya me adelanto mucho, estando aquí ya, que le envíen regalos, sí, y obsequios y cosas de México. Vamos a ver el México, bueno, no sé si lo habéis visto, cuando fuimos a ver México con Suecia, la gente sin conocernos de nada, y ahí con unos amigos mexicanos, con otros. Sí, que nos hicimos amigos. Yo es que flipo. Pero hablando de allí, la verdad, es que viendo cómo los trataban, hombre, cambiamos luego la manera de pensar, que, o sea, no la manera de pensar, sino de saber, pues que tenían gente que en un momento dado, cualquier cosa, pues estaban arropados, que es el miedo de todos los padres, no solamente nuestro, no porque sea México. Padres mexicanos, si sus hijas les dicen con sus parejas, nos vamos a España, así, claro, como tal si cual, nada. Pues como padres, pues sufres. Aparte, claro, también que teníamos gente más mayor que nosotros, como en este caso Leticia, que es para nosotros como una tía, y siempre que, eso para ella. Que, siempre que necesitábamos algo, ella estaba ahí. Era como nuestra madre, nuestra tía. Mario también, mira, Mario, cómo se acuerda. Saludos, pues sí, porque claro. A René también, o sea, es que nos a han todos, cuidado a todos, mucho. Todos. Muy buena gente, todos. También, todos. O sea, Mario nos recogió del aeropuerto y nos llevó al hotel, y René nos llevó del hotel al aeropuerto, que nos salvó la vida también. Es simplemente, o sea, esto, la amabilidad mexicana, o sea, sí, no piden, no buscan sí, nada a como cambio, como familia, ¿eh? ¿Sabes? Sí, o sea, ya como era como nuestra familia allí. Y nosotros como padres, pues súper agradecidos de que cada vez que los veíamos como que estaba
con gente mexicana que los querían, que los apreciaban, que sabíamos que no estaban solos. Hombre, claro, todo eso es un punto a favor de... Claro, tú ves que tus hijos están bien, tu familia, tú ves que están bien, pues claro, tú estás bien. Si tú ves algo que de eso, pues claro. No. Pero es que no estaban bien, estaban muy bien, muy bien. Sí, la verdad es que entonces, sí, la verdad que bien. Sí que... Le... ¿Qué pasa? Que claro, pues todo influye, claro, yo digo... Nosotros, me acuerdo, como anécdota os lo cuento, que cuando íbamos a México decíamos, ¿y si alguien nos conoce? O ¿y si alguien nos viene a ver? O sea, no nos lo esperábamos para nada. Y os vimos a todos allí. Luego que íbamos por la calle y mucha gente nos daba un abrazo, nos aconsejaban, ir a ver esto, ir a ver lo otro. O sea, yo te llevo, te invito a tu casa, tu casa es mi casa. O sea, sois nuestra familia allí. Pero es de agradecer todo. Sí. Es de agradecer. Es todo un... Gracias, mexicanos, sí. Lo bien que os habéis portado. Sí, sí, es verdad, es verdad. Bien, la verdad. Bueno, ya que estamos puestos en el tema, ¿iríais a México? Pensar que estuviera cerca, ¿vale? O sea, yo ya sí, sé mía. Que el Papa... El problema es el Papa, la mamá no. Pero porque tiene pánico a los aviones de pánico de pánico. La mamá se iba a México. Sí. O sea, yo siempre lo digo, si me dejáis decirlo, que yo creo que si Vlad y yo nos fuéramos a vivir allí, tanto mi madre como mi suegra, las dos, hombre, vendrían a vernos. Los papas que se queden aquí, la mamá, nos vamos. Porque las dos son unas trotamundos, en plan de que se apuntan a cualquier bombardeo, sí, sí, y sí. Más si es para vernos a nosotros. Y mi padre, si no fuera por la distancia, ¿verdad, papá? Si México, en vez de, me lo invento, ¿eh? 8 horas, 9 horas, es que no sé cuánto está. No, son 12. ¿Cuál? Bueno, no tendría, no, 12 horas. Yo creo que lo tendríamos que... Corramos un poquito, bueno, pero ya miraremos a ver. Le decimos que México son 4 horas y ya una vez. Está a 1 hora y media o 2. Como 1 hora y media. Como mucho, 3 horas puede estar. Más no. O sea, como veis, yo entiendo, bueno, sí, lo entiendo perfectamente, creo que cambió vuestra imagen, sí, después de lo que sí. Se ve en la tele, pues porque es lo que queréis ver, ¿no? Vale, y antes de nada, suscribiros y dejar muchos likes, porque como sabéis, mi madre aún no ha probado la comida mexicana, así si que... queréis que pruebe. Hay que ir con ella, hay que ir con ella. No, ya. Iremos mamá de Vlad y yo, nosotros no. Tenéis toma. Que dar muchos likes para conocer también a mi suegra, así que... ¡Que viva México! ¡México, cabrón! ¿Iremos? Hablando de gastronomía mexicana, a ti, suegro, tú que la has probado, ¿a ti te ha gustado? Oh, a mí me encanta. Oh. Y yo cuando vi a mi colega el carnita asada y el otro, y... madre mía, yo tengo que hacer... Si voy a México, que nunca se sabe, tengo que hacerme amigo de uno de estos. Al final se está convenciendo, ¿eh? Se convence. Él solo. Y mi suegra con ganas de probar. Sí. Ojalá. La habéis hablado, pero porque de los nervios está hablando. Pero es muy vergonzosa. Llevaba mucho tiempo pidiéndome que saliera, pero no, no, el papi es mejor para estas cosas. ¿Qué día festivo de México, tipo, qué cosa que se celebra en México os curioseo, os tengo, gusta más? Yo lo tengo, el Día de Muertos ese. Sí, yo también. Madre mía, qué pasada, tío. Es que... Eso no lo he visto en ningún lado, yo, en la verdad que es... Aquí viene el día 1, que es el Día de los Difuntos, el día 1 de noviembre, no, nada que pero ver. Pero no se nada vive que como allí. Allí se vive una fiesta, se vive... La gente, esto, lo otro, lo... Oh, aquí nada, nada que ver. ¡Pan de muerto! Perdón. Pan de muerto que lo probé en casa. Sí, la verdad lo probé que en casa de más de Vlad y el pan de... ¡Buah! Él lo probó en primicia, luego sí, lo probé yo. Yo lo probé y digo, ¡buah, tío! Pero es que a mí Día de Muertos creo que es que me tiene cautivada, la verdad. Os voy a preguntar una cosa y luego cuando contestéis os contamos una anécdota que vivimos Vlad y yo el primer día, o el segundo. Nosotros en México, cada vez que nos sentábamos, la gente que se iba del restaurante nos decía provechito, da igual, te conozcan, no te conozcan, te hayan provechito visto una vez. Que aproveche, provecho. Que aproveche, ¿no? Aquí eso pasa, o sea, que no. Todo el mundo ¿educación? Al salir... No. Estábamos en la calle sentados sin o sea, provechito. Bueno, a ver, que es verdad que te puedes encontrar, porque por ejemplo nosotros en nuestro barrio, nosotros vamos a comer muy a menudo al restaurante de nuestro barrio y ahí nos conocemos todos, pues obviamente que aproveche, claro. Tal, tal, tal. Pero como en México, que hasta en Polanco yo pensaba, sé que es prejuzgar, pero yo pensaba la gente que tiene más dinero, pues es no como más seca. Pero qué va, nos dijeron provechito igualmente, o sea, da igual en el sitio que estuviéramos. Pero es que yo creo que eso ya va con la educación de la persona. Es que ahí mamás son de educados. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, mi prima que vive en un pueblo, y ahí sí que siempre, cada día, buenos días, qué tal, ta, ta, ta. Pero tú te vienes a una ciudad que nuestra ciudad no es grande, somos 40.000 habitantes. 50.000, nada, ni hola. 50.000, bueno, 50.000 ahora. Bueno, ni hola. Ni hola.
queremos pues más o menos cerrar, o al igual añadiríamos algún extra. Pero, bueno, es una cosa que la vamos a decir, pero no confirmamos ni desmentimos ni nada. Os la hacemos. Si os decimos que nos vamos a vivir a México, ¿cómo? ¿Qué? ¿Vuestra reacción? Bueno, a ver, es que se vayan, sé que se... Vamos a ser conscientes que ya tienen una edad, que si se tienen que ir a vivir a México, como si se tienen que ir a vivir a Australia, pues no nos va a quedar otra cosa que aceptarlo. Pensaremos que es un sitio que tenemos para ir de vacaciones, mamá de Bladillo. Ya está. Los lo has papás, dicho bien. Si se quieren venir, que lo has dicho bien. Mamá de Bladillo, claro, porque yo, para que vayan a México. Pero escúchame, no, ahora hablando en serio, supongo que, yo, vuelvo a repetirme, sé que me repito mucho, todo padre y madre quiere tener siempre a sus pollitos cerca, que somos conscientes que tienen que volar, pero cuanto más cerquitas estén, mejor. Ahora, si el final pero... es que tengáis que ir a vivir a México, tú tienes que venir, sea con tu claro, pero que vosotros tenéis que hacer vuestra vida. Es a lo que iba, que tú muchas veces, bueno, a lo mejor ahora te pregunto y no sabes a lo que me refiero, pero tú muchas veces cuando he ido creciendo me has dicho una cosa que siempre se me ha quedado aquí, y me has dicho siempre, tú eres una trotamundos. Sí. Yo sé, yo sé que a lo mejor acabas viviendo en la otra punta del mundo. O sea, mi madre siempre me lo que también lo que, a ver, sois jóvenes. Que tenéis que hacer, tenéis que hacerlo ahora. Pues ya con la mamá pero y yo. Pero que vamos, que yo soy consciente que volarán. Lo que tengáis que hacer, tenéis que hacer. ¿Que podemos ir a veros? Iremos, quiero ir a la mamá. Solamente, yo solamente le pido a Dios que donde vayan estén a gusto, estén bien y ya está, tengan salud. Lo demás ya viene solo. Oh, es verdad, sinceramente. Claro que sí, Reyes. Que estéis bien, estamos bien. ¿Qué si pasa? Están ellos bien, ¿están estamos ellos bien, nosotros bien? Mira, son ellos felices, somos felices nosotros. De que llevamos 30 y pico años juntos. Están ellos bien, estamos nosotros. Si ellos no están bien, un ejemplo a seguir. Ya lo estamos, ya lo estamos. Yo sé que la vida ha cambiado mucho ahora. Nosotros tenemos muchas más posibilidades, por decirlo de alguna manera, como hemos dicho al principio del vídeo. Si nosotros necesitamos algo, sabemos que nuestros padres nos van a ayudar. Ellos lo tenían más difícil. Ellos también se les pasó por la cabeza también irse cuando eran jóvenes. Pero, pues... No, íbamos a ir a Australia, una colla de amigos, pero empezaron a pedirnos títulos universitarios y el que más tenía era EGB e instituto y ya está, y ya nos tuvimos pues que quedar. Pero yo quería decir que para mí mis padres, sinceramente, son un ejemplo a seguir. Bueno, son mis referentes porque, como ha dicho Brady, también se parecen mucho en el carácter a los mexicanos, son muy cariñosos. Son familiares. Y la familia, y para mí es lo más importante. Yo cuando tenga mi familia, tipo... nuestra futura familia, quiero que seamos así también, y son como unos referentes a seguir. Pues alguna cosita extra que añadir, o ha sido una charla muy bonita, ¿eh? Bueno, un poquito larga, ¿no? A lo mejor. No, esperemos. No, yo si habéis ellos eran que pesado, vale. Muchas gracias a todos, que cuando estuvieron allí los niños los tratasteis tan bien, que los veíamos como estaban de bien, y si se tienen que volver a ir, que se vayan. Les doy mi consentimiento. Porque sé que donde vayan estarán rodeados de buena gente que les sabrá decir y cuidar. La verdad es que sí, teníamos muchas ganas de sacar este vídeo con mis suegros, que dieran un poquito su opinión, un vídeo de tú a tú, de nosotros mismos, la verdad, como somos. Sí, tal cual. Tal cual, simplemente delante de una cámara. Ahora... ¡Ay, quietos! Muchísima. Uno, uno. Es un poco verde, pero no pasa nada. Dice, son dos amigos y le dice uno al otro, tu mujer me ha guiñado el ojo. Dice, no, tiene un tic. Dice, pues yo me la he tirado. Un poco de humor, un poco de humor. Perdón, un poco de humor. Chicos, esto ha sido todo. Si os ha gustado, dadle like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo.